Pero vamos a cambiar de tema, José, si te parece, Dale. y vamos a hablar un poquito de la salud. Y en este caso, la preocupación que hay entre padres, entre la comunidad educativa en general, por algunas enfermedades que están dando vuelta en los colegios, en las escuelas, ¿no? Y sobre esto está advirtiendo también el Ministerio de Salud. Empezamos con el caso de la varicela, Sí. ¿no? Hay escuelas, establecimientos en donde se han cursado notas incluso a los padres para advertir sobre este tema. Y le queríamos preguntar al secretario ejecutivo médico del CIPROSA, el doctor Miguel Ferre Contreras, bueno, ¿cómo están analizando esto y cuál es la situación? ¿Cómo lo tienen ellos medido? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué Bienvenido, tal? doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Carolina, ¿cómo está? Buen día. Muy bien. Bueno, queremos empezar preguntándole por el tema de la varicela, ¿no? Decíamos recién que algunos colegios han enviado notas, han pedido a los padres ser cautos con el tema. ¿Qué registro tienen ustedes con esta enfermedad puntualmente? Bueno, de acuerdo a la notificación que hemos recibido esta semana en la sala de situación por parte de la Dirección de Epidemiología, Sí. no estamos en una situación fuera de lo habitual en cuanto al número de casos, ni tampoco hay registro de ninguna circunstancia llamativa. Ajá. Sí es esperable que empiecen a aumentar el número de casos en función de que el virus de la varicela, como muchos virus, tiene una circulación estacional y es más frecuente, en particular en nuestro medio, en primavera y en verano, porque se dan las condiciones ambientales como para que este virus circule más, que están ligados a cuestiones de temperatura y humedad, de acuerdo a lo que se cree, porque es algo que todavía no está muy bien estudiado. Sí. Cuando nosotros construimos nuestro corredor epidemiológico, que es un gráfico que analiza los últimos 5 años, vemos que lo esperable es que empiecen a aumentar en esta época, pero la curva de casos en este momento es una curva plana que transita en el área de seguridad, que es esa curva que estamos Claro. viendo en A este ver, ¿no, momento. nos puede Pero explicar bueno, esa sí. curva? ¿Qué es lo que está en color rojo, amarillo, verde, la línea negra que representa? Le hacemos esta pregunta porque en algunos colegios, cuando hablan de esto, hablan de brote. ¿Está bien el término empleado? El término brote no está bien empleado. Un brote es cuando hay más de 5 casos que están vinculados epidemiológicamente Sí. entre sí. Ajá. En ese caso hablamos de brote. Lo que pasa es, bueno, Sí. comúnmente la gente habla de brote cuando hay unos cuantos casos. Es decir, que si yo en Exacto. un aula tengo un primer caso, un segundo caso, un tercer caso, muchas veces la familia o la misma comunidad educativa empieza a hablar de un brote en el aula, pero si no se han superado los 5 casos desde el punto de vista estrictamente epidemiológico de la definición, no es correcto. Sí. Pero si es una enfermedad que se propaga fácilmente, que tiene una tasa de ataque alta, es decir, que si hay población susceptible que rodea a un caso, es muy probable que se contagie mucha gente. Bien, Este es un bien, virus que es sí. altamente contagioso. Doctor, Pero es un virus que también cuenta con una vacuna y eso es claro. algo bueno. Sí. Claro. Es una vacuna que se ha incorporado en el 2015 dentro de nuestro calendario de forma gratuita y obligatoria y esto ha ocasionado que disminuyan mucho los casos en los últimos Bien. años. Doctor, lo concreto es que por las notificaciones que están mandando las autoridades escolares, evidentemente hay algún tipo de, no sé si de preocupación o por lo menos estar atentos para evitar, imagino yo, que haya grados repletos de chicos contagiados. Y en ese caso le quería consultar a los, ¿qué consejos se puede dar a los padres? ¿Cómo detectar? ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen? ¿Qué hay que hacer si uno cree que el hijo puede estar con este problema? Me imagino que no hay que mandarlo al colegio, pero hay que hacer una consulta, hay que dejar que pase solo. ¿Cómo es la situación? Sí, exacto. Bueno, la varicela tiene ciertas particularidades que desde el punto de vista epidemiológico genera algunas dificultades. Lo primero es que es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante largo, que puede ser de 10 días hasta 21 días. Es decir, que yo puedo contagiarme hoy y no manifestar la enfermedad hasta dentro de 21 días. Sí. Lo segundo es que hay un primer periodo, 48 horas antes de que empiece la erupción a nivel de la piel, que es lo que empezaría a manifestar la enfermedad y me permitiría el diagnóstico clínico, en esas 48 horas previas que yo no tengo síntomas, ya empiezo a contagiar. Es por eso que se da esta particularidad de que, a pesar de que nosotros con el primer síntoma o la primera erupción, hagamos que el niño deje de ir al colegio, pueden aparecer otros chicos contagiados a los días. Entonces eso genera ciertas dificultades. Entonces lo primero es que ante el primer síntoma el niño concurra al médico y deje de asistir al colegio. Sí. Y lo segundo es que ante cualquier caso de varicela
del cual tomen notificación los docentes, comuniquen a nuestra dirección de epidemiología. Y acá hay que hacer también una particularidad que nos genera ciertas dificultades. Esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria. Uh-huh. Todo médico que haga diagnóstico de varicela debe notificarla por los canales apropiados que todos conocemos. Y a veces se nos dificulta con médicos en el sector privado, que por no tener el ejercicio que tenemos en el sector público de construir todos estos indicadores, omiten la notificación o no se hace tiempo y forma. Entonces, un pedido particular y especial a todos los colegas del sector privado y a los docentes, ante cualquier caso de varicela, hagan la notificación correspondiente. Ah, buen detalle, buen dato ese. Doctor, le queremos consultar más allá de los casos de varicela, ¿cuáles son las enfermedades típicas, ¿no?, en esta época que también hay que prestar atención? Hace algunas semanas atrás hubo mucho caso de gastroenteritis también, de la presencia de otras enfermedades. ¿A cuál están mirando ustedes con atención ahora? Conjuntivitis también, Conjuntivitis, claro. Hay grados en algunos colegios que tienen 8, 10 chiquitos con conjuntivitis, que imagino también puede ser algo parecido a la varicela por una cuestión estacional también. Sí, así es. Bueno, el cambio de estación hace que baje la frecuencia de enfermedades respiratorias de causa viral. Claro. Por la cuestión estacional pueden aumentar los cuadros respiratorios de causa alérgica. Vemos cuadros de rinitis que tienen que ver con procesos alérgicos. Por ahí los pacientes que son asmáticos empiezan a hacer sus crisis asmáticas en este momento en que empieza a flotar el polen en el ambiente o por algunas cuestiones en nuestra provincia en particular vinculadas con la zafra. Sí. Y todas estas cuestiones ambientales también llevan, como dice José, al aumento de los cuadros de conjuntivitis. En particular, a todo paciente que tenga una base alérgica, si hace tiempo no se controla con su médico de cabecera, volver al control, si no está haciendo el tratamiento preventivo correspondiente, ya que hay un tratamiento de base para evitar las crisis, sobre todo en los cuadros respiratorios obstructivos, retomar el control y el tratamiento preventivo, porque muchas veces nos confiamos porque llevamos 2-3 años sin ninguna crisis y abandonamos el tratamiento y una crisis puede llevarnos directamente a una internación. Entonces siempre es bueno el control periódico. Y por supuesto, ahora que empiezan a aumentar las temperaturas, empiezan a circular los virus que producen cuadros gastrointestinales, así que sí estamos atentos a monitorear las diarreas, pero no hemos recibido todavía ningún reporte de aumento de casos. Doctor, le voy a hacer una consulta vinculada con la varicela, y usted corríjame si me equivoco. ¿La varicela es el virus que después, en el futuro, puede generar el herpes, el herpes zóster, la culebrilla? El herpes zóster, ¿el mismo? La culebrilla. Zóster, sí, claro. Sí, es el mismo virus. La varicela tiene la particularidad de este virus que una vez que se cura la enfermedad, el virus queda en el organismo en estado latente. Bien. Y en algún momento, si la persona tiene algún cuadro que baje sus defensas, que disminuya su inmunidad, puede reactivarse y particularmente toma las raíces nerviosas. Sí. Entonces por eso se ve que todas las vesiculitas, las ronchitas que genera el herpes zóster tiene un recorrido determinado que tiene que ver con la topografía del nervio que está afectando. Por eso se ve en personas que empiezan las ronchas en la espalda y que gira alrededor del tórax y llega hasta adelante. Sí. Y eso es porque sigue el trayecto del nervio intercostal y es lo más frecuente que vemos. Claro, claro. La vacuna, esta vacuna que se está aplicando ahora, ¿tiene algún impacto sobre eso o es simplemente para bajar la posibilidad de contagios o de cuadros fuertes de varicela? Bueno, es muy importante el planteo con respecto a la vacuna porque es una vacuna nueva, está en calendario desde el 2015, se aplica en los niños de 15 meses de edad y a partir del año pasado se colocan dos dosis y esto es algo importante para plantearlo en este momento. Todo niño que haya recibido la vacuna a los 15 meses de edad en el 2015 ya debería contar con la segunda dosis que se coloca a partir de los 5 años de edad. Esto es algo que se ha empezado a implementar en nuestro país desde el año pasado. Todavía no está bien, por así decirlo, difundido o adaptado en la parte médica. Entonces también plantearle a los papás de todo niño que haya empezado su esquema en el 2015 para adelante, si ya tiene 5 años que concurra a los vacunatorios a colocarse la dosis de refuerzo. Bien. ¿Por qué es importante esto? Esta vacuna evita el contagio. Si el niño por cualquier circunstancia se contagia, va a ser una enfermedad sumamente leve, de hecho genera dificultad para los pediatras el diagnóstico porque
los cuadros de fiebre no son tan intensos. Claro. A veces en lugar de aparecer ronchas en todo el cuerpo o ampollitas, aparecen dos o tres ampollitas que no sabemos qué es, y es una varicela que se frustró a causa de la vacuna. Ah, mira, y esta dosis de refuerzo colocada a los 5 años de edad hace que el niño tenga hasta 3 veces menos riesgo de tener varicela con respecto al niño que tiene una sola dosis. Así que es sumamente importante que coloquemos estos refuerzos. Y además, los niños que están vacunados protegen a todo su entorno de poder contagiarse. Perfecto. Doctor, le quería hacer una consulta cambiando de tema con respecto al dengue. Bueno, se acerca la época de calor, empieza a aparecer obviamente el mosquito. ¿Cómo se está trabajando desde el CIPROSA? ¿Y qué novedades hay con respecto a la vacuna? Que se hicieron algunos anuncios ya a nivel nacional. Sé que hay algunas instituciones acá en nuestra provincia que están trabajando en reuniones justamente con el laboratorio, que es el que las va a producir. ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, lo primero es que nunca dejamos las acciones preventivas, sí, sobre todo considerando que hemos tenido un invierno bastante cálido comparado con otros años. Lo segundo es que todos los años, para poner en agenda el tema dengue, teníamos el día D. El ministro ha dispuesto que tengamos la semana D, o sea, la semana del dengue, que se va a desarrollar dentro de un par de semanas, donde vamos a trabajar articuladamente el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Salud Ambiental junto con diferentes municipios con acciones que son de formación hacia los médicos y el personal de salud con respecto al diagnóstico, la clínica y el tratamiento, con un trabajo articulado también con las áreas municipales para trabajar la recolección del residuo, el descacharreo, la eliminación de todos los focos que puedan ser potencialmente reservorios de larvas y mosquitos, sí, para ya empezar a plantearnos todo lo que significa la prevención de la próxima epidemia. Y con respecto a la vacuna tenemos que esperar, si bien está disponible, sabemos que hay conversaciones con Nación y con las provincias también por parte del laboratorio productor. Lo concreto es que necesitamos que la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el ente que plantea cómo van a ser los esquemas, a quiénes van a estar dirigidos, cuándo es más conveniente realizar la vacunación, sí, se expida con un documento que nos haga este planteo y en función de eso veremos qué decisiones se toman. Pero hay voluntad de que la vacuna llegue a nuestro país. Bien, bueno. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un placer como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien, cambiamos de tema.